Soy Zaira Torres, soy farmacéutica y especialista en plantas medicinales y fitoterapia. Muchos habréis oído en estas últimas semanas noticias sobre que los humidificadores ayudan a disminuir la transmisión por aerosoles de la COVID-19 a través del aire. Estas noticias básicamente se basan en dos estudios que se han podido conocer. El primero de ellos ha sido el estudio de la supercomputadora Fugaku, y en este estudio se ha utilizado para ver cómo se comportan los aerosoles de la COVID-19 en una habitación cerrada. Se ha visto que el porcentaje de partículas o de aerosoles de la COVID-19 disminuía con respecto a la humedad relativa. Conforme más humedad relativa, menos aerosoles en el ambiente. El otro estudio se trata de una revisión que se ha publicado en el mes de septiembre en la revista anual Review of Virology. Se quiso ver el comportamiento de las infecciones virales según la estación del año. Se ha observado que si la humedad relativa en un ambiente cerrado está entre un 40 y un 60%, se puede controlar esa presencia de aerosoles de la COVID-19. Ambos estudios no son evidencia científica suficiente como para sacar conclusiones, pero sí es un paso más para saber cómo puede comportarse esa transmisión de la COVID a través de aerosoles en un ambiente cerrado. En lo que sí coincide es en la importancia de evitar ambientes secos. ¿Cómo influye un ambiente seco en el cuerpo humano o en el ser humano? Bueno, afecta directamente a la primera y segunda línea de defensa, que serían las vías respiratorias. Se compone de un epitelio respiratorio y una mucosita que lo recubre. Para eso he traído un cepillo que, bueno, actúa como tú lo ves así. Estas serían las células epiteliales y estos serían los cilios que las recubren. Encima de ellas hay una mucosidad que la protege y ayuda a transportar las partículas extrañas, los virus, las bacterias que respiramos o que tragamos del ambiente. Cuando estamos en un ambiente seco, esa primera capa de mucosa, por así decir, desaparecería y se quedaría la última capa de mucosa. Pierde viscosidad, pierde elasticidad y aplastaría los cilios. Perdería estructura y, por tanto, perdería eficacia. Para mantener una mucosa hidratada, hay que evitar el ambiente seco, por lo tanto se podría evitar con el uso de humidificadores para mantener una humedad relativa un poco mayor, evitar ese ambiente seco y tener hidratadas las vías respiratorias y, como antes he explicado también, favorecer esa mucosidad en las vías respiratorias para que haya un buen funcionamiento del eliminado de partículas extrañas. Por lo tanto, el humidificador sería lo mejor en ese sentido.